La aparición de una misteriosa nube en el cielo de Bursa, Turquía, está causando un sinfín de teorías. Los que lograron captar estas imágenes, además de quedar impactados ante esta anomalía, dicen que cuando la nube se posa por encima del centro de la ciudad, desaparece por completo de un segundo a otro. En las redes sociales rondan muchas teorías. Algunas dicen que es el ojo que todo lo ve, y que probablemente esto se trate de una civilización muy avanzada. Otros dicen que la nube forma parte de un camuflaje para una nave ovni, objeto volador no identificado. Pero la Dirección Meteorológica de Turquía ha dado a conocer que este fenómeno se conoce como nube lenticular, y se produce cuando el aire es estable y los vientos soplan a través de colinas y montañas desde la misma dirección, a diferentes alturas por medio de la tropósfera. Un dato interesante es que las nubes lenticulares suelen ir acompañadas de otras nubes, no son tan solitarias como las que vemos en pantalla. Además, si se tratase de un fenómeno natural, tendrían que haber aparecido por lo menos dos o tres nubes lenticulares sobre la misma ciudad de Turquía. Pero esto no fue así. Nadie está negando de que se trate de una nube lenticular, pero la forma solitaria y repentina en la que se presentó y luego desapareció es lo que llama la atención. Y es que esto podría tratarse de un aviso de la misma naturaleza. Supongo que recuerdan a los animales que giraban en círculo. Puede que todo esté relacionado.